Voy a presentaros Luna en Brasil, una película del reconocido director brasileño Bruno Barreta de 2013 que se estrenó en el Festival de Berlín. La peli cuenta una historia real basada en el libro Flores Raras Evanalísima de Carmen Oliveira, que describe la relación entre la poetisa estadounidense Elizabeth Bishop y la arquitecta brasileña Lota de Macedo Soares. La peli transcurre entre los años 1951 y 1967, unos años especialmente convulsos en la política brasileña, que coincide con los orígenes de la bossa nova y la fundación de Brasilia. Y arranca con una escena en Central Park, en el que Elizabeth Bishop le está leyendo un poema a su amigo Robert Lowell, que en ese momento no es capaz de reconocer el talento y la trascendencia de ese poema, que resultará ser uno de los más icónicos de la poesía del siglo XX, el arte de la pérdida. Elizabeth, perdida y cansada y estancada creativamente, decide emprender un viaje por Sudamérica, que tenía una escala en Río de Janeiro de 3 días, que al final se convierten en 15 años, porque allí conoce a la arquitecta brasileña Lota de Maceda, una mujer dinámica, vitalista y muy libre, que supone una revolución para la contenida Elizabeth. Ambas comparten años claves en sus respectivas carreras, porque en esos años Elizabeth gana el Pulitzer y Lota le encargan el Parque do Flamengo. Luna en Brasil, bueno, la luna va marcando hitos en la película, hay que estar pendiente de ella. Y es una película de opuestos, de contrastes, de cómo se enfrentan a la creación artística y a la manera de reconocerse en ella, pues las distintas, estas dos genias que son, y de la fragilidad y de la fortaleza, y de cómo todo esto en un momento puede darse la vuelta.